se ve suficiente, ¿no? Nada, vamos a hacer lo que es la serie de cuesta simultánea. Son 9:15 y bueno, ha estado lloviendo hasta ahora. Ahora cae nada, prácticamente está quieto, o sea que vamos a tener un poquito de suerte quizás. Necesitamos una hora y pico para hacer las 10K de subidas de unos 200 y pico metros positivos, no, de largo. Positivos son 44, mide menos, pero 44 es lo que hay realmente, ¿vale? Y nada, eso, 366 positivos, lo que nos toca hacer de desnivel hoy. Estamos en la segunda semana de preparación de la Ultra Terras de Lleida, ¿vale? Segunda semana de 12 semanas, que es el pico. El pico lo cogemos en la 11-12. Así que, nada, miércoles, 10K, 366 positivos. Nos ponemos como un loco a bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir. ¿Vale? Así que venga, vamos a grabar una pequeña serie ahora que hay algo de luz, porque luego ya no va a haber nada de luz, ¿vale? Y me he traído ya las zapatillas, las otras, por si acaso. Ahora vengo con las de... Ahora estoy con las rojas, con las de trail, porque hay barro, un poquito de barro, porque está lloviendo. Y seguramente cuando se me haga de noche no me dé tiempo a hacerlas todas, aunque tengo el frontal aquel del ojo. El del ojo se va a hacer famoso. Y probablemente algún final, la parte final probablemente me tenga que ir al asfalto, y por eso tengo las de asfalto ahí. Me iré porque al lado, ¿vale? Así que venga, vamos por faena, que hay que cumplir. Bueno, ponemos los arreos, este ya lo tengo contando, 15 segundos. Vamos a ver si se pelean uno y el otro, a ver si se llevan bien y... Bueno, no, se llevan bien. Mientras no ponga la banda, va bien. Vale, pues ya está, venga, empezamos, lo guardo. Ya está, un segundo, dos segundos. Vamos a ver, es por trekker, ¿eh? No me fío de poner alguno más de momento. No me fío de poner ninguno más. Hasta que no... Uy, no. Uf, quita, quita. Vale, ya está, apagado. Ya está, es que me iba a reiniciar el móvil. Bueno, pues venga, vamos a ver cómo me he traído, ¿ves? Otra riñonera, porque como hoy estaba lloviendo, me he traído una que es impermeable. Esta me parece que es impermeable, el bolsillo este pequeño Kalenji, ¿ves? Y luego llevo esta, pero como ahí dejo lo que es la isotónica, pues en principio no... Esta es para llevar las llaves, porque claro, no la puedo llevar con el móvil porque rayaría el móvil, ¿vale? Venga, vamos a darle. La bajada primero, 200 y pico positivos, perdón, de largo. Depende en qué punto notemos la vuelta. Y ya está, hace fresquete, 18 grados, con medio llovinilla fina. Se nota, hostia, qué cambio. Temperatura, De lo que es verano a en un día cambiar la cosa. Y ya está, esta es la rutilla. Lo enseño para que la veáis. Aquí hay alguna piedecilla. Le permite hacer alguna precisión por entretenerse, porque claro, tanta al final te aburres. Ya está, aquí se mete un poco más en bosque y aquí ahora enseguida llegamos abajo. Ya digo que es cortita, no es muy larga. Ya está, llegamos aquí y aquí nos damos la vuelta y para arriba. A ver si me marca. Mira, me ha marcado 231 metros de largo. 36 negativos. 36 negativos me ha marcado exactamente. Vamos para arriba. Es la primera, ya sabéis que la primera normalmente la pierna tira más. La primera serie siempre, en subida, bueno, en todo, la pierna tira más que el cuerpo, digamos, que la respiración. Entonces se suele uno pasar un poco de ritmo en la primera. Pero yo ya como, ya digamos, ya llevo unas cuantas, pues ya lo que hago es aflojar, subir despacio. Además tengo que hablar, es una cosa más que te va añadiendo, tener que hablar y respirar, no es lo suyo. Fijaros,
el movimiento, que es levantar. No taloneamos. Mira, si tú haces andas, metes el talón primero. Cuando tú andas, primero metes el talón. No sé si lo veis, pero primero entra el talón. Cuando corres, no. Cuando corres, entran los metas y ya está. Prácticamente el talón casi ni toca. Si hay cierta inclinación, talón prácticamente ni se entera. Va todo a metas. Adelante pie. A ver si tenemos suerte. No me llueve mucho. Vamos a mirar ahora cuántos positivos me han marcado. Vale, estamos arriba. Vale, aquí tenemos el agüita. A ver, pues mira, 37. Si no cambia, se ha quedado en 37 positivos. 35 bajando. No, 36 bajando, 37 subiendo. Un metro está muy bien de variación, nada. Y ya está, se ha quedado ahí. Distancia por serie, mira, 465 metros es lo que ha hecho entre subir y bajar. Salen a 2.32, ¿no? 33. 230 metros desde la botella, que es la referencia, hasta el punto en el que me dé la vuelta. Venga, me pongo por faena. Hasta luego. Luego seguimos grabando. No vaya a haber hormigas a veces. Hoy con lluvia no. Traguete y voy a continuar. En vez de bajar, voy al coche, voy a dejar la cámara, pues se me está mojando. La tengo aquí en un lado, pero no es plan de todo mojado el objetivo, ahora no sé ni cómo se ve. Voy a por el frontal, ¿vale? Venga, frontalito. Son las 9 de la noche o algo así. 9 y 10, 9 y 10 de la noche. Vio de Zales. Una y otra. Dejamos las de trail y nos cogemos las Orion, las rapiditas, porque total es para muy poca distancia lo que vamos a hacer, así que nada, muy poca cosa. Bueno, las llaves. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Como veis, está lloviendo un poco. Llevo ya un ratito, pero bueno, se lleva bien porque como es subida, generas bastante calor. No hay problema, ¿vale? Bueno, 1.13. No se ve, pero da igual, 1.13. Lo paramos. Luego ahora me meto en el coche y os lo explico, porque es que si no, aquí vamos mojándonos, mojando el móvil, mojando todo. 1.13. Lo paramos también. Detener. Vale, ahora lo miramos a ver cómo ha quedado. De todas maneras, tenemos el problema de que el desnivel, hasta que no... es una mierda esta. Ah, no me veis. Bueno, el desnivel hasta que no esté subido ahora a la web, ahora mismo, me parece que ya lo ha subido. Creo que ya lo ha subido. Lo sube en privado, luego lo pongo público. Por defecto creo que lo pone en privado. Nada, me meto dentro y ya lo explico todo, ¿vale? Venga, estamos aquí mojándonos, tampoco es plan. A ver. Venga, vamos a apagar el cacharro. Esta nos apañamos con esta. Ah, chiquitina, vale, lista, apagada. A ver, cascos fuera, que tengo música, llevo todo a la vez. Esto está grabando, sí, está grabando. Bueno, no sé si hay mucha visión o no, pero bueno. Aquí lo único que el desnivel no lo va a marcar, pero bueno, marca distancia 9,73 kilómetros. Hola. 9,73, velocidad media 7,9 km/h, ritmo medio a 7,32 el kilómetro, velocidad máxima 14,5, no le hemos apretado, además resbalaba bastante
en la parte que tenía que bajar, no podía darle caña. Energía 619, ya está, ¿vale? Bueno, esto... bueno, en la... ya os lo pondré. Luego en los subtítulos os pongo lo que ha salido de nivel, que lo dirá la web, ¿vale? Del Sport Tracker, ¿vale? Aquí lo vamos a parar. Parar y... oh, que está todo... oh, guardar. Venga, os digo la... la sesión un segundo, ya está, 1.13, 10.27, fijaros que este ha marcado 9.80, no 9.700 y pico, el Sport Tracker, y este ha marcado 10.270. Tenía que hacer 10 kilómetros, 366 positivos. La velocidad, este me ha marcado un poquito menos, 8.4, y el otro más velocidad, el otro era 7.9, me parece. Kilómetros hora, 1.205 calorías, ya está, entonces vamos a salirnos aquí al menú. Al menú normal, menú principal, voy rápido, que no quiero entreteneros. Sesiones, sesión, sesión, vale, sesión, ya la tenemos, vale. Ya está, bueno, yo creo que se verá. 1.13, 1 hora 13, quiero decir. 10.27. Y de 8.4, no lo veo muy bien. 15.3 de máxima y 8.4, 9.4, no lo sé, vosotros lo veréis mejor que yo. Ya lo pondré luego todo. 1.205 calorías. ¿Ves? El otro ha marcado 609 calorías. Por eso digo que los Sport Tracker y las cosas estas, las calorías creo que no las llevan bien. Porque este además está calculado con mi peso, con mi altura. Bueno, todos los datos los tiene personales. Y ahí en el Sport Tracker también los tiene, pero yo creo que ahí pasan de ello. Creo yo, no sé. Me dice que baja 400 y pico gramos. Desnivel positivo, no, son 510. 510, ¿no? 600 de ello, creo que son 510. A ver. Esto está mojado todo. 510 me parece que son. Si no, ya lo pondría. 510 positivos, 495 negativos. Vale, pues ya está. Tenía que hacer 366. Pero como he hecho el desnivel antes de acabar los 10 kilómetros, que también era... es un poco... es que depende, porque tú te pones a hacer series y depende si estás más en el asfalto o más en la montaña, hay más inclinación o no. Si las que he hecho mixtas, montaña y asfalto. Entonces, cuando ya se me ha hecho de noche y ya todo, ya me he venido aquí al asfalto. Entonces, la de la montaña te cunde mucho el desnivel y andas poco los kilómetros, porque tiene un 18% de inclinación media. Y estas tienen un 8% de inclinación media, las de asfalto. Entonces, depende de dónde estés, te comen más rápido el desnivel o los kilómetros. Entonces, pues bueno, es imposible que te salga clavado. Quiero 10K, 366 positivos. Pues no te va a salir. O te saldrá una cosa antes o la otra, ¿vale? Yo, de todas maneras, he cumplido las dos cosas. He hecho 10K y algo y 510 positivos para, al menos, pasarme un poquito del desnivel. Venga, lo dejamos. Hasta la próxima. Creo que no hay que contar. Sí, tenía que contar otra cosa. Hoy es miércoles. Ayer hicimos el plan de entreno. Lo voy repasando y así la gente está un poco diciendo, este hombre, ¿qué está haciendo? Vale. Lunes descanso después de tirada larga del domingo. Martes 10K con 390 positivos. Bueno, este marcó 2.48 y el Sport Tracker marcó 3.90 positivos. Tiene que hacer 200 positivos, o sea que cumplí por los dos lados, por este y por el Sport Tracker. Hoy me tocaban 10K con 366 y hemos hecho más o menos 10K o 10 y algo con 510. ¿Vale? El Sport Tracker lo mismo, hasta marca algo más de 510 positivos. Lo hemos cumplido. Mañana nos toca media maratón o 20 kilómetros. Tengo redondeado 20 kilómetros, pero hacía media maratón. Normalmente lo mismo, de no ser que vea muy que se me complica, el día está complicado, lluvia, cualquier cosa, como voy a lo mejor. Haré, no sé si haré 20 o 21, pero 20, más o menos. Vale, es media maratón, más o menos, a un ritmo fuertecillo. Eso mañana jueves. Luego el viernes tenemos otra vez 10K rápidos, ¿vale? Con alguna serie de 1000 metida entre medias, a poder ser, y si no, pues no la meteremos, ya a ver cómo nos encontramos. Sábado descanso y domingo tirada larga. Para que nos hagamos una idea, se hace un 10K en toda la semana, digamos, es un 10K, otro 10K por otro lado, una media maratón y un 10K o entre un 10K y un poco más de series de cuestas. Y una maratón de montaña al fin de semana. Más o menos eso. O sea, son dos 10K, una media maratón, un 10 y pico de cuestas para entrenar lo que es desnivel entre semana y una maratón, y siempre más o menos es lo mismo, subiendo un poquito el pico, bajándolo, pero poniéndonos. Venga, hasta luego.